¿Qué es lo que se hace en el foro de familia? Si ustedes tienen noción, o sea, la totalidad de cosas que se hacen en el foro de familia. Mira, vamos a empezar con esta noticia, bastante vieja. Puto tiene un velorio por la orden de un juez. Esta vez es en el año 2008, ¿sí? Perdón por lo autorreferencial, pero los temas de noticias que tengo son las que he producido de alguna forma. Yo tenía un año de juez en ese lugar. ¿Sí? Una mujer se presenta al juzgado en turno de urgencia, estas cosas pasan en turno de urgencia siempre. Bien tarde, un día, una mujer, un abogado, por teléfono dice: Che, tengo una señora cuya mamá murió y está siendo velada en el domicilio de su hermano. Cosa que quizás hoy ya eso medio como que no existe, pero puede existir. Está siendo velada en el domicilio de su hermano. Quiere entrar y el hermano no la deja entrar. Entonces, ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver un juez de familia ahí dando vuelta con eso? ¿Qué se puede llegar a hacer ante esa situación? Es verdad, es mentira lo que vino a decir el abogado. Cayó al juzgado, la idea nuestra fue decir, bueno, a ver, ¿qué puede pasar con este tipo? ¿Me va a estar mintiendo sobre esta cuestión? ¿Para qué? Para entrar en la casa del hermano. ¿Me va a estar mintiendo sobre si la madre murió o no murió? Entonces lo que hicimos es sacar una orden para que la policía acompañe hasta la casa del hermano, verifique que estuvieran velando a la madre y si el hermano no la dejaba entrar, lo tenía que sacar al hermano y dejarle entrar a esta señora para que estuviera media hora delante del cuerpo de su madre. O sea, como para despedir a su mamá. Y eso pasó en un juzgado de familia, ¿me entendés? O sea, ese tipo de cosas, hasta las que vamos a ver hoy vinculadas con niñez. Todo eso pasa en un juzgado de familia. Otro que se me ocurrió poner así medio raro, ¿eh? Un nene podrá cambiar el apellido por tener un padre golpeador que lo abandonó. La noticia, no, por eso reitero, esto no es un análisis de noticias, eso le corresponde a ustedes, digamos, ¿no? O sea, si está bien escrita, si no está bien escrita, si la bajada está bien, no, no, no pasa por así la cosa. Sino decir, che, mirá, hay un pibe que viene al juzgado de familia y le plantea, no que quiere cambiar la filiación. Y ahí empezamos a hacer deslinde de lo jurídico. Una cosa es el nombre que vos tenés y otra cosa son las relaciones filiales que vos tenés. Las relaciones filiales es quién es tu papá, quién es tu mamá, o quién es tu mamá y quién es tu mamá, quién es tu papá y quién es tu papá, o quién es tu papá o mamá solos. Cuando hablemos ahora de papá y mamá, vamos a hablar con todas las posibilidades y variables que hay. Lo estigmatizo así, medio que generalizo. Por lo que sería clásico y tradicional, pero serían cualquiera de las variables. Lo filial, ese vínculo filial que hay entre vos y tus padres, tus progenitores o tus padres adoptivos, no se relaciona necesariamente con tu apellido. Esto es medio complicado porque hasta el año 2015 había una ligazón muy fuerte en eso. Vos llevabas el apellido de tu padre. Y, en su caso, le podías agregar el apellido de tu madre. Tenía un costo, tenías que venir y tenías que hacerlo judicialmente, digamos, ¿no? El apellido de la madre, a eso no me acuerdo si era judicial, me parece que era. No, pero yo estoy hablando de antes del Código Civil y Comercial. Vos podías ir a agregar, pero era administrativo, no, no era judicial. Vos te lo agregabas. Lo que no podías hacer antes era cambiar el orden. Siempre iba primero el del padre, después el de la madre. Hoy por hoy, eso cambió por completo. Vos podés llevar el apellido de tu mamá, podés llevar el apellido de tu mamá y el de tu papá, el de tu papá y el de tu mamá, el de tu mamá solo. En tanto y en cuanto todos los hermanos se llamen con el mismo apellido, no hay problema. Entonces hay una suerte de escisión que siempre estuvo, nada más que ahora es muy clara, entre el apellido y tu filiación. Fíjate que este pibe viene y dice, yo no quiero llevar más el apellido porque mi padre es un golpeador. Pero no está diciendo, quiero que deje de ser mi padre. No está cuestionando la filiación, está cuestionando tan solo el apellido. ¿Y por qué terminó en familia? Porque esto también podría haber ido a un juez en lo civil y comercial. Esto es una competencia de esas que se llaman concurrentes, porque había una disputa entre los padres. O sea, como hay una disputa entre los padres, y ese tiene que ver con el ejercicio de la responsabilidad parental, termina yendo al juzgado de familia y lo resuelve un juez de familia. En estas cosas, por qué juez resuelve las cuestiones de competencia, hay veces que viste, es medio difícil decir por qué interviene, ¿por qué interviene la justicia federal y no interviene la justicia provincial? Dentro de la misma justicia provincial hay ciertas cosas que son concurrentes. En la última vamos a ver en uniones convivenciales, que en lo clásico y tradicional, uniones convivenciales tramitaban entre un juez y lo civil y comercial, porque se consideraba que esa relación estaba vinculada a una sociedad, no a un vínculo familiar. Fíjate ahí cómo lo cultural tiene un peso enorme, ¿eh? Hasta no hace mucho tiempo, los concubinatos no era una materia muy bien vista, que digamos, ¿no? Entonces, fíjate que las relaciones
que había patrimoniales dentro del concubinato, las veía un juez en lo civil y comercial. Hoy, las cámaras especialmente, estamos diciendo, che, es una familia, el código la ha reconocido como familia, por ende, las relaciones económicas que hay entre los convivientes van al juez de familia, no al juez de lo civil y comercial. Sí, perdón, me parece un poco obvio, pero ya que estoy, me saco la duda de manera definitiva. O sea, el hecho que él haya cambiado el apellido no modifica las obligaciones del padre para con el hijo en ese sentido. O sea, no tiene que ver con la cuestión de que si debe o no pagar alimentos, o, digamos, solamente se cambia el apellido y eso no se modifica. Exacto, eso es así. Solamente cambia el apellido. Y ahí vamos a diferenciar otro nivel más. Un tema es el nombre, otro tema es la filiación y otro tema son las obligaciones que surgen de la responsabilidad parental. Patria Potestad era el nombre anterior a 2015. ¿Se entiende? Hasta el 2015 le decíamos Patria Potestad. 2015 en adelante, responsabilidad parental. Yo puedo, dale que un señor abandona a su hijo, o a su hija, no lo ve nunca más, se desentiende por completo, se puede hacer lo que se llama privación de la responsabilidad parental. ¿Sí? Privación significa que, por ejemplo, en el caso que la madre se queda con el hijo, la madre ejerce la totalidad de los derechos, el otro ya no tiene nada que ver de los derechos que él tendría, pero no de las obligaciones. Él sigue obligado a pagar la cuota alimentaria, por ejemplo. ¿Sí? O sea, ¿se entiende? O sea, son andariveles que corren por lugares distintos. Una cosa es la filiación, otra cosa es el nombre, otra cosa es la responsabilidad parental. Lo que me interesa de esta introducción es tan solo empezar a meternos en qué se hace en el fuero de familia. Se hace un poquito de esto y un poquito más también. La charla de hoy se vincula con niñez y adopción. ¿Por qué nosotros vinculamos niñez con adopción necesariamente? Porque en el 99% de los casos de adopción está vinculado siempre a una decisión que tomó la Dirección Provincial de Niñez. Siempre. Te diría que son poquísimas los casos, y después los vamos a explicar, en donde la Dirección de Niñez no actuó antes y sin embargo hubo una situación adoptiva. Nosotros para hacer eso tenemos que diferenciar dos cosas que son clave. Para el tribunal, y esto es muy reduccionista, pero sirve para lo pedagógico, nosotros vamos a encontrar niños en dos situaciones. Los niños cuyos padres se están haciendo cargo de ellos, mal, bien, con vulneración de derechos, etcétera, etcétera, pero están haciéndose cargo de ellos, y los niños cuyos adultos responsables son los vulneradores de los derechos de sus hijos o de las personas que están bajo su cuidado. ¿Está? Y lo vamos a ver bien clarito en un ejemplo. Si yo tengo un papá que no paga la cuota alimentaria, ¿tá? Padre que no paga la cuota alimentaria y el nene está con la madre viene y reclama el pago de la cuota alimentaria, voy a tener una vulneración muy grave de los derechos del pibe, porque el padre no paga la cuota alimentaria, pero el otro padre, en este caso la madre, está reclamando para que se cumpla eso. Hay alguien que se está haciendo cargo de ese hijo. Pensemos otro clásico al revés. La madre obstaculiza el contacto del hijo con el padre. ¿Está? ¿Es una grave vulneración de los derechos del niño? Sí. Porque está vulnerando su derecho a la identidad. Mirá qué pedazo de derecho que vulnera. Bueno, esa madre, ese padre, reclama ante el Poder Judicial para que se restablezca ese derecho del pibe a tener contacto con él. Entonces vos tenés uno de los dos que está haciéndose cargo de ese pibe. Esas son las cosas tradicionales del derecho de familia que están en el fuero de familia. Alimentos, antes se le llamaba régimen de visita, que ahora es derecho a la debida comunicación. Sí, esos dos rubros son los que más se ven respecto de los pibes y que tienen que ver con la crianza, con lo cotidiano. Ahora, si yo tengo un papá y una mamá que dan a sus hijas menores de edad a prostituirse, ¿sí? Y se prostituyen en la casa de una determinada persona, la vulneración de derechos está por los dos. No hay quien responda por ello, más que a lo mejor alguien que no convive, que va y denuncia la situación. Esa es otra situación. Y va a tener por el Estado una respuesta absolutamente distinta. Entonces, para las primeras situaciones, tenemos las respuestas tradicionales. Alimentos, regímenes de visita, como decía antes, y el tribunal tiene una estructura tradicional. Cuando vos vas al tribunal acá en Rosario, que son tres jueces de familia por cada uno de los tribunales, son cuatro de tres jueces cada uno. En teoría, a fin de año pasarían a ser 12 juzgados unipersonales, en teoría. Está por verse porque la verdad que las dificultades de esa ley son enormes, ¿sí? No está tan claro eso. Pero bueno, por ahora son así. Y fíjate que tenés tres secretarios que se llaman secretarios de trámite.
Esos tres secretarios que son secretarios de trámite, ¿qué hacen? Las cosas más clásicas y tradicionales del derecho de familia. Filiación, divorcio, nulidad de matrimonio, alimentos, regímenes de visita. Todas esas cosas las hacen los secretarios de trámite. ¿Por qué son tres? Y porque la mayor parte del trabajo del juzgado pasa por ahí. ¿Sí? Para los otros pibes, la respuesta es otra. Y en la estructura del tribunal vas a tener acá en Rosario un secretario que se llama secretario de vulnerabilidad. El secretario de vulnerabilidad se va a encargar de las cuestiones vinculadas a niñez y en algunos juzgados niñez más salud mental. Y vas a tener un secretario más, son cinco secretarios, que es el secretario de violencia familiar, sí, secretarios de violencia familiar, que son uno por juzgado. Violencia familiar, que lo vamos a ver creo que la semana que viene, se lleva el 50% de lo que trabaja un juzgado de familia todos los días. El 50% no de lo que trabaja, de lo que ingresa a un juzgado de familia, el 50% es violencia familiar. El 20% es desde hace unos cuantos años. Cuando yo empecé a ejercer, era aproximadamente el 30%, pero tenías tres tribunales. Cuando entré como juez, eso empezó a crecer. Se incorporó un nuevo tribunal, que es Familia 7, y rápidamente, al poco tiempo, ya estaba en el 50%. Más o menos, y se estabilizó, ¿no? O sea, más o menos puede ser un 50%. Alimentos se debe llevar un 20%, y el resto es el resto de las causas que hay. Entonces, esa diferenciación entre pibes, esta cosa que hacemos medio, reitero, reduccionista y al solo efecto, tiene muchas consecuencias. A los pibes, antes de la reforma del año 2009, de la Ley 12.967 provincial, que es la ley de niñez, y antes de la ley nacional 26.061, que es la ley nacional de niñez, que reglamenta la Convención de los Derechos del Niño, y del segundo sector que estuvimos hablando de pibes, ese sector lo atendían los jueces de menores. Los jueces de menores, que eran, siempre fueron jueces penales, que tenían una competencia también civil, aplicaban lo que se llamaba el patronato de menores. Un tema bastante complicado, que a lo mejor a principios del siglo XX fue una respuesta superadora de otro tipo de situaciones, pero que ya en nuestro siglo actual no daba respuesta a poco y nada. ¿Qué pasó entonces con esa situación? ¿Cómo resolvía el juez de menores la situación de los pibes que estaban vulnerados en sus derechos? Lo resolvía, y acá tuvimos muy buenos jueces de menores, pero lo resolvía desde su perspectiva como si fuera una especie de padre de familia de ellos. Con la ley, pero con lo que consideraba más conveniente para ese pibe. La opinión del chico, desde el punto de vista normativo, no tenía prácticamente ningún peso. ¿Qué es lo que el pibe quería respecto de sí mismo? No tenía peso. ¿Qué hace la Convención de los Derechos del Niño, la 26.061, la 12.967, cuando ingresa a regir? Cambia el modelo de la perspectiva. O sea, el pibe no deja de ser un objeto de protección y pasa a ser un sujeto de derecho. ¿Sí? Una persona que se va a comportar dentro del proceso como una parte más. ¿Sí? O sea, como en igualdad de condiciones que con su madre, con su padre o como sea. Hablo de estos casos excepcionales, ¿no? De estos casos en donde hay vulneración de derechos por parte de los dos. ¿Y qué hace la legislación? Traslada la decisión de los jueces de menores al Poder Ejecutivo. ¿Vamos? ¿Hasta ahí? Fíjate, vamos a ver algunas cosillas. ¿Vieron la obra Cuánto Tiempo, Un Tiempito? ¿Sí? ¿La viste? ¿Sí? Bueno, entonces no hace falta que lo pasemos. Hay un primer monólogo en el Cuánto Tiempo, Un Tiempito, de una mujer que dice, se presenta ante el juzgado y dice, yo sé que acá no es donde tengo que venir a preguntar. ¿Sí? Yo sé que el Perú, bueno, me pasa esto. Se murió mi vieja, fui a acomodar las cosas de mi casa y me encontré con una batita y un sobre que decía, y una cartita que decía, esta es la batita de Gladys cuando llegó. Entonces ella comenta eso y dice, che, me está pasando esto, y va al juzgado de familia, supuestamente, a preguntar, y el juzgado de familia le dice, no, mire, la verdad es que acá no tengo nada que ver. Va al juzgado de menores y le va a pasar exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque ella no fue adoptada legalmente, ella fue apropiada. Quizás vaya al juez penal, y esto estoy inventando, y el juez penal le diga, acá tampoco tiene que hacer nada. ¿Por qué? Y porque a usted esta apropiación ocurrió hace 50 años, por ende ya está prescripto esto, no tenemos nada para decirle. Entonces estas mujeres se sí, ya sé, señorita, ya le entendí. Esta no es la oficina donde
Tengo que preguntar, pero deme un momentito. Déjeme que le explique. Mire, mi nombre es Gladys. Hace 2 semanas murió mi mamá, 83 años. Yo soy hija única y la visitaba todos los días porque vivíamos cerca. Mis hijas iban menos, pero iban. Y bueno, imagínese que quiero alquilar la casita donde me crié. Entonces fui a vaciar todo. Y en la cómoda, los cajones con ese papel araña verde. ¿Se acuerda que, bueno, usted es más joven, que usábamos para forrar los cuadernos? Y descolorido, y las puntas se le había salido el plastificado. Y en el último cajón, otro papel. Y cuando saco todo, en ese último cajón, sobre. Un sobre de papel madera que se ve que alguna vez estuvo pegado, porque tenía las marquitas, ¿vio? De la cinta scotch y los pedacitos. Y yo creí que había fotos. No, mire, acá traje una batita de bebé. Se ve que alguna vez fue blanca. Y una tarjeta, que es la letra de mi mamá. Yo la conozco. Se ve poco porque se la leo. Pluma fuente. Y esta es la batita de Gladys cuando llegó. 5 de diciembre de 1960. Y con la batita y la tarjeta fui a verla a mi tía Celia, la hermana de mi mamá. Y Celia, con lágrimas en los ojos, me dijo: mira, Gladys, tu mamá es mi hermana. Yo soy tu tía y tu papá es tu papá, y estas son cosas del pasado. De esto no se habla. Ya sé que no es acá donde tengo que venir. Ya sé que no, pero póngase en mi lugar. Tengo un vacío acá. Yo solo quiero saber quiénes son mis padres, de dónde vengo, quién fui, quién soy. Entonces, lo que está planteando acá María del Carmen Musa en ese personaje de la batita, en realidad está tomado de casos reales. Yo había traído, mire, fíjate a ver si en lo que había traído tenemos unas declaraciones de... Sí, pero en el listado que tengo en bolsa. Claudia Raimondo es la persona que, cuando nos... La persona y otras más, ¿no? Roxana Solares, qué sé yo. Cuando nosotros presentamos el Te Invito en la Católica en 2019, aparecieron con las batitas. Entonces ellas preguntan, ¿por qué nosotras no estamos en la obra de teatro? Y yo contesté la boludez más grande, cierta y precisa, pero boludez al fin. Les dije, porque no están en el foro de familia. Y es cierto. Y me quedó eso ahí dando vuelta. ¿Cómo voy a contestar eso? Digo, es la nada. Y por más que no estén en el foro de familia, nosotros estamos ahí, somos el Estado, digamos, ¿no? El Poder Judicial. Algo le tengo que contestar. Y se me ocurrió escribir ese domingo, porque a la semana siguiente la volvíamos a presentar a la obra de teatro, el monólogo de la batita. Como todo se puede ahora con internet, la encontré a esta mujer. Pues empecé a preguntar, mirarme en Facebook, en ese momento habrá sido Facebook o en Instagram, cuáles eran los contactos en común, cómo podía encontrar a alguien con una batita, qué sé yo, y lo encontré a Marcelo Truco, que era el secretario de Derechos Humanos, que él se había contactado, y bueno, se lo mandé a esta señora ese mismo domingo, me dijo,
Yo escribí un, ese sí que es ficción, digamos, ¿no? Escribí un caso hipotético, no que me había pasado a mí. Y esta mujer me contestó, es mi caso. Obviamente que no es exactamente su caso. Y dice, dele para adelante, con lo cual el lunes la llamamos a María del Carmen Musa. María del Carmen preparó eso y desde allí en más este monólogo se incorporó al tiempito. Pero fíjate cómo ella da cuenta, Claudia, en este programa. Ella es Claudia Raimondo, activista por el derecho a la identidad, creadora de la muestra De esto no se habla y coordinadora del grupo Hermanados por la Búsqueda. Claudia, bienvenida. Tenés en manos lo que sería o simbolizaría la primera ropa de un bebé. Exacto, la batita que nos pusieron, la que no nos pudo poner nuestra madre biológica, Sí. la que nos puso nuestra madre de crianza y la que representa el momento en que fuimos ¿Cómo pasados hace de una madre. persona para sospechar que donde crecí no es mi verdadero hogar o no son mis verdaderos padres, sino que son otros con otros nombres y apellidos? ¿Cuándo comienza ese momento en tu vida? Siempre decimos que todos lo intuimos, esto de no parecernos físicamente. Creo que es el primer indicador, ¿no? Claro. No hay mucha referencia de una imagen con quien te espejas. Eso creo que es lo primero. Después vas creciendo y vas notando que quizás intereses, situaciones finitas que uno no las puede describir. En mi caso tuve una infancia muy linda, una Sí. adolescencia. Crecí en rodeada de mucho amor, de mucho cariño, mucho respeto. Sí. Y por suerte mi madre, después que habían fallecido su marido, mi papá y mis abuelos, que eran los que habían creado el entorno de silencio, decide decirme la verdad, decide contarme, pero a mis 38 años. Claro. Yo soy una afortunada, muchos buscadores compañeros no tienen la posibilidad de que le diga la persona que los crió dónde los fue a buscar, cómo fue ese momento. Entonces, bueno, yo tuve ese privilegio de, bueno, que me contaran. Que me fueron a buscar a la puerta de un hospital en provincia de Buenos Aires, me entregó una monja y me llevaron, me anotaron con ¿Cómo fue ese certificación. momento y a los 38 años? Fuertísimo. Después sí, creo que a todos, todo el oyente que me está escuchando sabe lo que, si atraviesa esta situación, es como desandar todo lo andado, porque bueno, se te viene abajo todo un esquema y un montón de cosas que tenés arraigadas que decís, bueno, tengo que replantearme de dónde entonces, de dónde vengo, quién soy, hacia dónde ir, y es ahí cuando, después que te acomodas un poco, pidiendo ayuda a un profesional, siempre lo digo, nunca podés solo porque te destartala toda la Sí. estructura psíquica, porque es mucha conmoción. ¿Comprendiste, perdonaste, Y sí, por esto de que mi mamá me lo pudo decir cara a cara y decirme que lo hizo porque era lo que le había indicado la monja, lo que había acordado con mi papá y que todos preferían porque se estilaba, yo nací en el 62, abril del 62, Sí. no, la adopción recién había empezado, digamos, en el 48 fue la Claro. ley de adopción en la Argentina, Por o lo sea, tanto, era todo irregular. era lo que se usaba, era Sí, buscar sí. un niño Sí. que te dieran o, bueno, en mi caso fui dada, pero hay muchos compañeros de búsqueda que fueron comprados y eso es cuando empezás a comprender que el mundo de la entrega de niños tiene que ver también con el tráfico de bebés. Claro. Hay un documental así de Almodóvar que está publicado o en Netflix o en Prime o en alguno de esos, vinculado con la época del franquismo y de todo lo que no se hizo en España, que nosotros sí hicimos en gran parte respecto a lo que pasó en el franquismo, y una gran porción de ese documental se relaciona con las apropiaciones, ¿sí? Pero una gran porción. Y es muy similar a lo que pasa acá en Argentina, y es muy similar a lo que pasó en Chile, y muy similar a lo que pasó en Uruguay, y que no se relaciona con la dictadura militar. Sí, la dictadura militar también lo hizo, y lo hizo en una forma brutal. Pero esto también ha sido brutal. Y en general está vinculado en aquel origen o una situación social vinculada con, dale, la nena quedó embarazada y por ende es vergonzoso para la familia y por ende vamos a dar a ese chico, se lo vamos a dar a otra familia, ¿sí? No hablo ni de vender, se lo vamos a dar a otra familia y le vamos a decir a ella que nació muerto o el médico se encontraba con dale, un partero o una partera con una chica muy joven, entonces también le decía que nació muerto y ahí ya entraba en otro circuito. En gran parte ha participado también la Iglesia Católica, con monjas, con curas, y en algunas situaciones se daba en donde el chico nacía, dale, hijo de la hija de 18 años,
y la anotaban como hijo de su madre, o sea, como hijo de su abuela, ¿está? Para tapar esa cuestión medio complicada social que tenía que ver con el embarazo de soltera, lo pecaminoso que era eso. No es que eso no suceda más, ¿eh? Pero bueno, en la década del 50, en la década del 60 y con anterioridad también, esto era una cosa bastante común. Hace muchos años hubo un caso muy conocido de una chica que terminó en el Centenario y que allí ella contó que estaba en un proceso, digamos, que la habían traído del norte, que generó una causa penal, digamos, fue un caso muy conocido y que hubo como, digamos, a partir de ahí, otra visión con respecto a ese tipo de situaciones. Bien. Me viene bien porque yo lo quiero atar a esto. Fíjense, en general las charlas mías son un desperote, pero después termina cerrando. Atar esto con otras cosas que van sucediendo. Nosotros podemos encontrarnos con estas situaciones de apropiación, en la apropiación propiamente dicha, digamos, ¿no? O sea, otra persona se apropió y cambió el registro civil de esa persona. Lo anotó como si fuera su hija y no hizo ningún trámite de adopción. La apropiación total. ¿Sí? Lo anotó como si fuera su hija. Eso en general sucedía en la década del 50, del 60, del 70. Hoy es muchísimo más difícil. ¿Por qué? Y porque vos en el hospital donde nacés ya tenés un certificado de nacido vivo que ya tiene ciertas constancias. El registro civil en general en los hospitales está en el mismo lugar. O sea, es más complicado de lograr hacer ese tipo de apropiación. Pero se pueden dar, y eso es un delito, ¿no? O sea, eso es un marcado delito, es sustitución de identidad, suplantación de identidad, el delito tiene un nombre más o menos por allí. Pero vos lo podés lograr también simulando una adopción, ¿sí? Cosa que hasta el año 2015 y en la anterior ley de modificación del Código Civil en materia de adopción, eso hasta podía ser por la entrega directa. En el 2015 la entrega directa se prohíbe por completo, pero vos lo podías hacer. O sea, esto, traigo una chica del norte, da a luz y me lo da en adopción en forma directa a mí. Eso era legal, ¿sí? Hoy por hoy ya no sería legal. Ahí ya lo legalizaste, medio como que lo blanqueaste. En algún momento se podría haber hecho una adopción ilegal, pero ahí también tendrías que tener el concurso de los jueces y de toda la gente que hubiera participado en esa situación. Pero hoy por hoy te podés encontrar con esta otra situación vinculada con la apropiación. Voy a Santiago del Estero, voy a donde sea, acá mismo en la provincia de Santa Fe, una chica da luz y legalmente es hijo, el bebé, hijo o hija de esa chica que dio a luz. Pero voy yo y reconozco como propio ese hijo, cosa que puedo hacer. Voy al registro civil y lo reconozco como hijo mío. Por ende, me lo traigo para Rosario. ¿Está? Y nadie me puede detener en el camino. ¿Por qué? Porque tengo la partida de nacimiento que dice que es hijo mío. Y cuando llego acá a Rosario, lo empiezo a criar con mi esposa o con mi esposo. Y al tiempo, esa esposa o esposo hace lo que se llama una adopción por integración, que es lo que vamos a ver también hoy. Esa adopción por integración, que está pensado para otra cosa, está pensado, dale, qué sé yo, ustedes dos son pareja, ¿sí? Ella ya tiene una hija de un matrimonio anterior que falleció, porque es viuda. Y vos empezás a comportarte como la madre de esa criatura, y van pasando los años, y vos sos la madre, porque esa persona, esa chica y ese bebé te reconoce a vos como madre, ¿sí? Para integrar esa familia, para que vos también pases a ser madre, sin disolver el vínculo con ella, está la adopción por integración, que así se llama. Está pensado para situaciones muy particulares que no son estas, pero un uso desviado de la ley te puede permitir legalizar o blanquear lo que en realidad es una apropiación. Acá hubo un caso, no sé si será el mismo, que creo que fue de Andrea Brunetti, me parece, en donde Andrea lo detecta y hace la denuncia penal. ¿Por qué? Porque ese padre que fue y reconoció un hijo que no es suyo, está haciendo un delito. ¿Está? Y en eso nosotros insistimos mucho en decir que la filiación, el vínculo filiatorio, no se construye a partir del delito, no se construye a partir de la mentira. ¿Está? La abuela, que en el registro civil se hizo pasar por madre, nunca va a ser la madre. Siempre va a ser la abuela. Porque en algún momento de la historia esto va a saltar. En algún momento le va a pasar lo del personaje de María del Carmen Muse. Se va a encontrar con algo. Además, cuando vos las escuchás a las chicas que están hermanadas por la búsqueda, bueno, hay un montón de organizaciones vinculadas con eso, todas en algún momento, más chiquitas, más grandes, adolescentes, adultas, se empiezan a dar cuenta de fallas en la historia. Es como si fueran fallas en la Matrix, ¿no? Hay cosas que no cierran. Hay cosas que no cierran. Fíjate que
Eso, el personaje, yo le hago decir, fue a ver a su tía y la tía le dice, de esto no se habla, esto no tiene por qué salir a luz. ¿Está? Hay familias donde han logrado poner las cosas sobre la mesa, hay familias donde esto ha generado un quiebre y, una grieta dentro de la familia por este tipo de situaciones. Entonces, ahora vamos a poner una más.17 años tengo. Me vine a Rosario a lo de mi hermana para trabajar. A él lo conocí ni bien llegué y nos pusimos a salir de novios, ¿vio? Pero cuando quedé embarazada me dijo que el bebé no era de él, que andás a ver de quién era. Yo no lo podía hablar con nadie. Así que lo hablé con la señora para la que trabajaba, para la que le hacía la limpieza. Y a los 2 días ella me dijo que ya no necesitaba más a nadie. ¿Qué iba a hacer acá en Rosario sin trabajo? Me volví para el pueblo. Allá no lo podía hablar con nadie de mi familia, ni con mi mamá, menos con mi papá. Allá hay menos trabajo que acá, así que me volví para lo de mi hermana. Esa noche salí a la calle, paré un taxi y le dije al hombre que me lleve para algún hospital donde hubiese una partera. Me quedé ahí sentada en la plaza, en el banquito de enfrente, toda la noche. Me aguanté los dolores. A la mañana pasó un médico y me dijo que te estaba esperando. Y yo le dije que estaba esperando que abriera el hospital. A la gordita la tuve enseguida. Mi hermana me llamó por teléfono al otro día, yo le dije que estaba todo bien, que nada más me dolía la panza. Yo le di un beso en el cachete a mi bebita, se la di a la enfermera y me fui, doctor. No sabía qué hacer. Al otro día me vinieron a buscar. Cayó la policía y me metieron presa todo el fin de semana. Me acusaban de abandono de persona o algo así. Pero ahora estoy acá, pidiendo que me la devuelvan. Una recién nacida fue abandonada en el Centenario. ¿Sí? Bueno, Rosario 3, pero en realidad la noticia salió más o menos en forma similar en varios medios. ¿Sí? Abandonada. Abandonada es un concepto sociológico. ¿Sí? Que también es jurídico. Desde el punto de vista jurídico, jamás la abandonó. Porque cuando yo abandono, abandono, por ejemplo, en un contenedor. ¿Sí? La dejo a la bebé o al bebé librado de su suerte. Cuando yo me voy del hospital, no lo estoy abandonando. ¿Está? No es crítica al periodista, porque por otra parte salió en todos lados. Además, en algunos lados salía con mamá abandónica. ¿Sí? La abandonó. A los pocos días de esto, la policía la encuentra y la procesa por abandono de persona. Entonces, fíjate ya ahí, el concepto sociológico, periodístico, de abandono, que es gráfico para la gente, incorrecto, dale, como vos quieras, pero es gráfico. Con una sola palabra te dice más o menos qué es lo que pasó. Pero la repercusión, la respuesta del Poder Judicial fue hay abandono de persona, pero ya desde lo penal. Entonces, la justicia penal la metió en cana, presa, perdón para los que están en los hipotéticos, porque viste que no hay nadie en el Zoom, pero bueno, la metió presa un sábado y un domingo en estado puerperal a una piba que dio a luz a su hijo en un hospital y se fue, no hizo otra cosa. ¿Sí? Fíjate entonces, ¿cómo? Ven, vamos pasando el resto de las noticias. ¿Cómo? Las primeras noticias empezaban a hablar
del abandono de la situación. Vamos a ese directamente, porque el otro era la noticia de que se encuentran a la. Entregaron en guarda transitoria a la bebé. ¿Por qué? Porque la encontramos. En realidad no la encontramos nosotros, la encontró la policía. Cuando la encontró la policía, empezamos a decir, che, venga, venga esta criatura para acá. En el medio, algo teníamos que hacer porque la bebé había nacido y había nacido sana. Con lo cual, la directora del hospital me dice, acá no la puedo dejar, se va a terminar agarrando una infección intrahospitalaria al divino botón. María del Carmen Musa empezó a buscar una familia. No, perdón, no estaba María del Carmen, ya estaba el registro de adoptantes. Y el registro de adoptantes nos dice, la familia es tal, que terminó siendo la familia de Karina, la chica que murió después, ¿se acuerdan que murieron los cuatro? Ella, el marido y los dos nenes adoptivos, que trabajaba mucho en materia de adopción, una mina que laburó muchísimo adopción, y por monóxido de carbono mueren los cuatro. Karina termina siendo la que estaba primero en la lista. Entonces la llamamos, le dijimos, mira Karina, no sabemos nada de esto. Puede ser familia solidaria por unos días o puedes terminar siendo familia adoptiva. Karina, que militaba el tema, tomó el asunto con su familia hasta que el lunes apareció la chica y la entrevistamos. ¿Sí? Cuando entrevistamos a ella, entrevistamos a su hermana, entrevistamos indirectamente al sobrinito, que tendría unos 4 años. ¿Por qué indirectamente? Porque cuando entra la hermana con el sobrinito empieza a jugar conmigo, de mis piernas, yo saltaba. Y le digo, nene, ¿lo está criando vos? Estaba perfecto el pibe. No, dice, lo cría mi hermana. Y entre mí pensé, ah, la abandónica, o sea, la madre abandónica, es la que está criando este pibe, que tiene esta posibilidad de jugar, digamos, ¿no? Hay pibes que esto no lo van a hacer nunca. Y cuando entra ella, la chica, no te miraba a los ojos. Prácticamente no hablaba, era el personaje, habla porque si no, no sería una obra de teatro, pero en realidad ella prácticamente no hablaba, tenía una situación, se había criado a 300 kilómetros de una ciudad de otro país, o sea, en pleno campo, en una familia muy católica, no se había animado a decirle a la madre que había quedado embarazada, ¿viste? Una historia muy compleja. La encontramos y la dimos se la devolvimos a la mamá. Y fíjate que algunas cosas dicen, así lo resolvieron la Justicia de Familia y la Dirección Provincial de Niñez. En realidad, la Dirección Provincial de Niñez actuó medio como tangencialmente, porque ahora vamos a ver, mucha competencia en el tema no tenía, ¿sí? Había madre, había responsabilidad parental, en el interín sí, porque podía terminar siendo una situación de adopción, ¿sí? ¿Se entiende? Esta noticia del diario La Capital, el diario La Capital tuvo que bloquear los comentarios. Porque los comentarios, las cosas que me dijeron en general fueron terribles, pero terribles, ¿eh? En mi mismo barrio, gente que jamás pensó que yo era juez, pero se ve que se enteraron por ahí, que me conocían a mí de así, de muy chiquito, amigos míos personales, diciéndome, ¿cómo se te ocurre devolverle la hija a esa chica paraguaya, boliviana, chilena, no importa? ¿Cómo se te ocurre hacer eso? ¿Cómo se te, es más, uno fue así. ¿Cómo se te ocurre sacarle el bebé a la familia Rosarina? ¿Se entiende? O sea, ahí tenés también el otro lado de la cosa, que tiene que ver con la discriminación, con el racismo, con toda esa cosa que está dentro de nuestra sociedad y que en realidad no la queremos ver. Hubo 2 veces un bloqueo, por lo menos que a mí me conste. Cuando dimos una adopción, que fue la primera, una pareja de dos muchachos homosexual, antes de la ley de, o sea, después de la ley de matrimonio igualitario, pero antes de la reforma del código, esa vez también un bloqueo total. En esas fueron algunas experiencias que a mí en Rosario no me habían pasado nunca. Un aporte con respecto a eso. Los comentarios de abajo de las notas y las redes sociales, bueno, generan todo este tipo de situaciones porque la gente por ahí piensa de que detrás de una computadora o de un teléfono puede escribir cualquier cosa y que no pasa nada. Digamos, pero después, si hay un acercamiento o un cara a cara con esa persona, obviamente que las concepciones son absolutamente distintas. Digamos, hay gente que escribe barbaridades en los comentarios y que después en una charla jamás se le ocurriría decir una cosa semejante, digamos. Me parece que tiene que ver con la impunidad que da la posibilidad de escribir desde el anonimato, por decirlo de alguna manera. Sí, pero a veces vos traspasa eso, ¿no? Sí, no digo que no forme opinión, pero digo que hay como una gimnasia con respecto a eso, de que
Obviamente que hoy vemos las consecuencias de las redes sociales y de las opiniones que se imperan, pero digo, también hay una situación que tiene que ver con lo online o las opiniones online que uno pueda tirar, y otra tiene que ver con la vinculación real de las personas, digamos. Uh-huh. Hay una diferenciación para mí ahí muy marcada. Hace unos días no hubo una situación con que intervino el sindicato de prensa con alguien que mandó una amenaza por... ¿No? ¿No hubo algo así? Ah, por Newell. Sí, hubo algo por el estilo y al tipo lo terminaron procesando o deteniendo. Yo escuché la noticia nada más, no tengo datos de eso. Cuando se dio la adopción esta del matrimonio gay de dos hombres, también estuvo el tema del bloqueo, pero además te digo que hay veces que trasciende la situación de esa cosa anónima de escribir. Porque, mira, yo mis hijos, imagínate que se criaron conmigo siendo juez prácticamente, con lo cual, y un juez muy entrevistado, con lo cual estaban muy acostumbrados, los llevábamos a la escuela, que cada tanto a las 7 de la mañana empezaban a llamar por teléfono y iban sentaditos, callados, hasta que llegábamos a la escuela. Y en esa mañana salíamos temprano, ¿no? Tipo 7, no sé, que sale uno para ir con los chicos a la escuela, me habían llamado de varias radios. Y ellos iban escuchando atrás la noticia esta de un bebé dado a un matrimonio de dos personas del mismo sexo. Al mediodía, cuando nos juntamos a comer, en ese tiempo estaba mi suegra viva, comíamos en la casa de mi suegra todos, mi nena, muy chiquita, me dice, ¿quién es la madre? Así. Le digo, no tiene madre, tiene dos padres. Ah, qué bien. Siguió la cosa, no pasaba nada. A la tarde tuve un par de reuniones de distintos lados, y adultos, muy formados, preguntaron, ¿quién es la madre? Y voy a decir, no tiene madre, tiene dos padres. Ah, no. Dos respuestas posibles fueron. No, dice, hay uno que es la madre. No, digo, no hay uno que es la madre. Son dos varones, porque ya, además, digo, son dos varones homosexuales. No es que hay una mujer transgénero ahí dando vueltas, son dos varones homosexuales, por ende son dos hombres, por ende son dos padres. Hay uno que tiene que cumplir el rol materno. No, viste, bueno, o sí, qué sé yo, a lo mejor en la constitución de esa familia hay uno de los dos que quiere hacer el rol, no sé, ya la cuestión es muy individual, pero se entiende, hay cierta cosa que por ahí es mucho más fuerte el peso cultural de negar la posibilidad de que una persona sea criada por dos personas del mismo sexo. Eso, y bueno, ni que hablar de otras cosas, de ya cuestionamientos, de decir, eso no es una familia normal, vos no podés avalar ese tipo de cosas. Y me pasó con un periodista cordobés, ¿sabés? Me llamaron de todos lados. Un tipo que me decía, pero no. Dice, usted dígame, dice, usted firmó eso porque la ley le está obligando a firmar eso, si no usted seguramente no iba a firmar eso. No, digo, yo los entrevisté, digo, son dos personas, qué sé yo, y te voy a decir, ¿qué quiere que te diga? Pero no, e insistía el hombre hasta que me terminó cortando prácticamente, dice, bueno, listo, está bien, no sigamos. O sea, él quería que ratificara su posición con el tema, con lo cual a veces que trasciende la cuestión de lo anónimo. Fíjense entonces, nosotros tenemos acá, en lo que hemos estado viendo, diversas situaciones del niño en relación con sus padres, cuando no son sus padres los que se quieren hacer cargo. ¿Está? ¿Por qué? Porque en el caso de Claudia y de los hermanados por la búsqueda, de las chicas, que hay varones también, ¿eh? Lo que pasa es que en general, como todo este tipo de cosas, las que salen son las mujeres a dar la pelea. Vos te encontrás con una vulneración de derechos en el origen, ¿está? De padres que, no queriéndolo en su mayoría, y en general son mujeres solas, no, el padre no está nunca, no queriéndolo, terminaron desprendidos de su hijo. ¿Está? Su hijo empezó a ser criado por otra persona. Después tenés casos, como el de esta situación, en donde durante unos días esta mamá se desentendió de su hijo. ¿Sí? No es que lo abandonó, pero sí se desentendió de la suerte de su hijo. Y ahí vos te podés encontrar con que se desentienda y se desentienda para siempre, porque era su convicción, y por más que vos quieras se va a desentender, o como en este caso que se desentiende en un periodo que está hiperestudiado, no por nosotros, que es el puerperio. ¿Está? Esa chica toma una decisión en estado puerperal y en el marco de un sistema de creencias y un sistema cultural de ella que le impedía dar cuenta de, no podía hacerlo a eso.
Es otra situación. Y después vamos a tener situaciones en donde, siendo bebé, siendo más grande, siendo adolescente, los padres terminan siendo vulneradores graves de sus derechos. En el primer caso, nos vamos a encontrar, en el caso de Claudia, primero con una situación de un delito. En general, hay un delito de por medio que si nadie lo investiga, si nadie lo busca, eso se va a terminar consolidando y quizás se descubra mucho tiempo después. Y en este tipo de cosas, creo que de la dictadura aprendimos mucho. Las familias adoptivas legales, que no tenían noción que se trataba de hijos de desaparecidos apropiados, en general esas adopciones se confirmaron. ¿Sí? Las que no se confirmaron son de aquellos tipos que habían apropiado a sus hijos y se habían valido del instrumento de la adopción. En esos casos no se convalidó ese vínculo filiatorio. ¿Sí? En el caso de la otra chica, de la niña de 17 años del tiempito, ¿por qué interviene la dirección de niñez? Porque si bien esa mamá había dejado a su hijo en adopción y estaba bajo responsabilidad parental, vos tenés que buscarle un lugar donde vivir a esa criatura durante el tiempito, mucho o poco, en donde la madre se haya desentendido. Y el Poder Judicial no tiene ninguna estructura. No es como antes los jueces de menores que tenían esa estructura por el patronato. Ahora la tiene niñez. Por ende, vos necesariamente le tenés que decir a la dirección de niñez, che, intervení en esto, quizás no sea tu competencia más originaria, pero algo tenemos que hacer con esta criatura, a algún lugar hay que llevarla. En el último de los supuestos, la vulneración gravísima de derechos, ahí sí interviene sí o sí la dirección de niñez. ¿Por qué? Porque está en su competencia. Es lo que antes le correspondía al juez de menores y ahora lo deciden ellos. Hasta ahí vamos. ¿Eh? Mucho lío. ¿No? Genial. Quiero pasar, fíjate, en el tiempito, la escena de papá. ¿Tenés la audiencia de la guarda? Sí. Vamos a pasar. Sí, que pasen. Dale. Pasen, por favor, vayan pasando. Acá, bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué dice, doctora? Yo soy la abogada del niño. Muy bien. Pasen, tomen asiento. ¿Nos presentamos? Yo soy la mamá de... Y yo el papá. Pero anda, vos sos el papá. Vos sabés que sos un caradura, sos. ¿No te acordás que tenía lo otro? ¿Te venías el papá de él? Mirá, mejor no me vas a hablar y contar por qué me tuve que ir de casa, ¿eh? ¿Contá? Decile lo que pasaba en casa cuando volvías del boliche. Perdón, un segundo, por favor. ¿Cuánto hace que no ven al nene? Yo le pedí a esta que me lo cuidara porque es mi vecina y yo no podía. Y ahora viene acá a pedir unos papeles. ¿Yo qué? ¿Cuánto hace que le dio el nene? Bueno, era un bebé de día y este que no me pasa un mango. Mire, señora, si la madre lo reclama. Discúlpeme, su señoría, ¿me permite, por favor? ¿Cómo no? A mi cliente lo están criando la señora y su pareja como si fuera su hijo. Para él, ellos son su mamá y su papá, ¿me entiende? Pero con su pareja, me dice, ¿cómo su pareja? ¿Por qué no vino? Juan está fuera. ¿Por qué no entró? Porque usted no lo llamó. Hacen entrar, por favor. Juan, por favor. Permiso. ¡Papá! Fíjate. Ahí te encontrás con una situación en donde la dirección de niñez no trabajó nada. Era una mujer que directamente le da a su vecina la crianza de su hijo. Pero no se la da en adopción. Eso estaría prohibido. Eso sería una guarda directa con fines de adopción. Ella se la da para que se la cuide, porque la verdad, pobre mamá, esta estaba en una situación de violencia, en una situación de drogadicción, una cosa muy, muy rara. En la audiencia real, el papá y la mamá hablaban de cualquier otra cosa que no tenía que ver con su hijo, y jamás lo miraron, nunca lo miraron. El pibe estaba ahí, sobre la falda de su guardadora, y jamás lo miraron. Cuando entra este padre, que realmente estaba afuera, porque yo no lo sabía, que estaba afuera, el pibito corre, como ustedes se acuerdan lo que era mi despacho, ¿no? Que corrió... Tanto hizo así, hizo dos pasos y lo abrazó. Lo abraza y le dice, papá. La escena tiene algunas cosas que me parecen interesantes para lograr lo que queremos lograr acá. Primero, hay una persona allí que dice, soy la abogada del niño. Y ahí tenemos que entender de qué se trata esta cuestión de ser abogado del niño. Y qué diferencia hay entre este abogado del niño y otro personaje que está allí, calladita, que es la defensora general. Vos te vas a encontrar respecto de un niño con varias situaciones en cuanto a su representación.
Los primeros que lo representan a los pibes son los padres. ¿Está? Los padres son los representantes legales de sus hijos. Y en general son los que actúan por sus hijos. La mamá reclama alimentos contra el padre y lo hace en nombre de sus hijos. Puede ser también en nombre propio, pero en general lo hace en nombre de sus hijos. El papá reclama ver a sus hijos, lo hace por su derecho, pero también por el derecho de sus hijos. Si los chicos, por ejemplo, no sé, tienen un ingreso X por una herencia que los padres no administraban, esa plata los padres la van a administrar con el control judicial, pero en representación de sus hijos. Entonces, si van a comprar, dar una propiedad, van a reinvertir esa plata, lo van a hacer firmando los padres, pero en representación de sus hijos. Esa es la representación por los padres. En el caso que estuvimos viendo en esa escena, la representación, y en todos los casos, la tienen los que ejercen la responsabilidad parental, los padres, en el caso particular. Esa representación, entonces, la tendrían mamá y papá. Pero, ¿qué sucede en el caso? Se desprendieron de su hijo. En los hechos, ¿eh? Ya no los tienen más. Por ende, es posible que exista un conflicto entre los intereses de su hijo y los intereses de lo que los representan. Pregúntate esto, ¿cómo estos dos van a representar en ese juicio a su hijo cuando lo dejaron en manos de otra persona? Ahí hay algo que hace una interferencia. Entonces, en esos casos graves, el juez lo que puede hacer es ordenar que se le designe al pibe una abogada del niño. ¿Está? ¿Para qué? Para que postule por ese chico más allá de lo que opinen los padres. Pero teniendo en cuenta lo que el chico quiere. No puede usar su propio criterio. No puede decir, no, mira, lo mejor para este chico sería que se quede con la mamá. No, si el chico le dijo, yo me quiero quedar con la guardadora, tiene que usar el criterio del chico. No puede usar su propio criterio. Para eso necesitas un chico que pueda dar instrucciones. Que pueda decir instrucciones en el sentido de, puedo decir lo que quiero. Si vos tenés un bebé, va a ser muy difícil que el bebé pueda decir lo que quiera. Sin embargo, se le pone también una persona que es el tutor especial, que es parecido al abogado del niño, nada más que, bueno, ahí sí va a seguir un poquito lo que él considere más conveniente para ese chico. El otro personaje que está dando vuelta ahí, tenemos entonces los padres, el abogado del niño, que no es para todos los casos, sino que es para estos casos muy graves, pero sí es para todos los casos en un proceso, el defensor general civil. Ese defensor general civil pertenece a lo que se llama el Ministerio Público, que no es un ministerio del Poder Ejecutivo, sino que es un organismo judicial. Acá en la provincia, encabezado por el Procurador General de la Corte. El Procurador General de la Corte es el que tiene a su cargo todas las defensorías. El SEBA trabaja en una defensoría zonal, pero en la representación esta de que estamos hablando se llama Representación Complementaria de los Niños y la ejerce la Defensoría General Civil. Si el Defensor General Civil no está presente en esa audiencia, o no está presente en el juicio, todo lo que decía el juez es nulo. Fíjate el pedazo de peso que tiene el Defensor General Civil. Pero, a diferencia del abogado del niño, él va a postular por los derechos del niño de acuerdo a lo que él considere que corresponde al caso, más allá de si está de acuerdo o no con el niño. Nosotros tenemos una obrita de teatro que se llama, no lo tengo acá ni los voy a torturar, que se llama La Decisión de Pablo. En La Decisión de Pablo, esto lo mostramos con total crudeza. Pablo es un nene de 16 años que tiene un accidente en la isla en un día de mucha lluvia, mucha tormenta. Lo tienen que operar sí o sí, porque si no lo operan, se muere. Y el pibe dice, mi religión impide que un médico me toque. No transfusiones, no estoy hablando de testigo de Jehová, estoy hablando de una secta muy particular que es, no me puede tocar un médico. Estoy en manos de Dios. El pibe dice eso, pero tiene 16 años. Entonces el juez, que tiene que resolver un pedido del hospital para operarlo compulsivamente, se va a encontrar con la abogada del niño, que en la obra de teatro lo hace Jessica Chinari, esa abogada del niño es ultracatólica, la defensora general, que también, y otros psiquiatras, psicólogos, qué sé yo. Pero lo cuento, y los padres, están los tres. Abogado del niño, defensora general y padres. Los padres dicen, nosotros también somos de la religión, por ende, no lo opere. La defensora general actúa en función de lo que ella considera que corresponde al caso. Entonces ella dice, la ley no autoriza a este chico de 16 años a decidir sobre su vida. Por ende, yo en representación de él, digo que opere compulsivamente. Y la abogada del niño, que le dice al juez,
De acuerdo a mis convicciones de católica, usted lo tiene que operar porque la vida está primero. Y el juez le dice, acuérdese que usted es abogada del niño. Y entonces ella dice, cumpliendo lo que la ley me ordena, le pido que no lo opere. ¿Está? ¿Se entiende? El abogado del niño tiene que decir lo que el niño quiere. Y no tiene importancia cuál es su opinión personal. Y si no le gusta, que renuncie, que no sea abogado del niño, que sea otra cosa. El defensor general civil no es que pueda opinar desde sus convicciones, tiene que opinar desde la ley. Eso es un punto muy importante para el juez de familia, para la justicia en general y para el legislativo también, etc. Para esto miren los debates de la ley de aborto del 2018 y fíjense la cantidad de funcionarios, senadores y diputados que decían las cosas de los dos lados, ¿eh? Desde sus convicciones personales. De acuerdo a mis convicciones personales, la vida es un valor supremo, por ende, no puede haber interrupción voluntaria del embarazo. No, pero che, pero hermano, no son tus convicciones personales, son lo que dice la Constitución Nacional y las leyes, eso es lo que vos tenés que hablar. Del otro sector no es tanto eso, o sea, pero por ahí alguna argumentación muy de no tener en cuenta, por ejemplo, la legislación. Por ejemplo, qué sé yo, sostener el embrión no es persona. No, la legislación argentina es persona. No hay nada que discutir, es lo que dice la ley. Sí, lo que vamos a discutir es otra cosa, es un choque entre derechos constitucionales de igual jerarquía, el derecho de la mujer y el derecho de los niños. Esa es la discusión. ¿Se entiende? O sea, no, hay argumentaciones que no son jurídicas y en esto los jueces, etcétera, etcétera, estamos atados por un orden constitucional. Ella, la defensora general, tiene que dictaminar en función del orden constitucional. Esta defensora, en la decisión de Pablo, no podría haber dicho, por mis convicciones religiosas, opere, sino que ella dice, la interpretación que tengo que hacer a la ley es que este chico no está facultado para decidir sobre su vida. Está facultado para decidir sobre su cuerpo, pero no sobre su vida. Ya cuando involucra la vida, el artículo no lo ampara. Esto, si lo quieren ver, es el artículo 26 del Código Civil y Comercial, que en la parte final dice, los mayores de 16 años toman decisiones sobre su salud como si fuera un adulto. La ley dice eso, como si fuera un adulto. Y ese, como si fuera un adulto, es el que ha generado enormes discusiones sobre si alcanza o no alcanza a la vida. ¿Puede tomar decisiones que involucren su vida o que pongan en riesgo su vida? Hay algunos que te van a decir que sí, porque dice como si fuera un adulto, y otros te van a decir que no, porque dice, es lo mismo, como si fuera un adulto. Por ende, no es un adulto, es como si fuera. ¿Está? O sea, ahí tenés, está muy, muy interesante ese debate. Pero la escena viene bien para eso, para tener en cuenta esas categorías. ¿Qué hace el defensor general? Representa complementariamente a todos los niños. ¿Desde qué perspectiva? Desde la perspectiva de los valores y de las constitucionales y de las normas vigentes, desde esa perspectiva, no desde su perspectiva. Y el abogado del niño postula por el niño de acuerdo a lo que el niño le pide, de acuerdo a lo que el niño adolescente, en general son adolescentes, le está diciendo que tiene que hacer. Ese esquema. Fíjense entonces cómo, por esta noticia del papá, esta salió por medio país, pero por todos lados. Y con algunas cuestiones conceptuales muy interesantes. Por ejemplo, los puse por ahí, pero no los voy a hartar con eso. Clarín tituló Juez que priorizó el amor por sobre la ley, o algo así. Y en verdad no es eso. En verdad es la ley. ¿Por qué? Porque la ley te dice estar al superior interés del niño. Y si bien esa formulita te puede dar lugar a cualquier cosa, en el caso concreto, vos lo tenías patente. Decís, a ver, ¿está permitida la guarda directa? No, no está permitida. ¿Tiene efectos? La guarda directa sería el yo te doy a vos mi hijo para que lo adoptes. ¿Está? Guarda directa con fines de adopción. ¿Está permitida la guarda de hecho? Sí. En ningún lado la norma dice que yo, de hecho, no pueda estar criando el hijo de otro. En ningún lado dice eso. Si buscan el artículo 611, dice prohibición de la guarda de hecho. Y vos decís, ¿qué me estás diciendo? En realidad, cuando vos lo lees, el título es prohibición de la guarda de hecho, pero cuando vos lo lees, lo que prohíbe es la guarda directa con fines adoptivos. En la guarda de hecho, lo que dice, el juez no la puede tener en cuenta para la adopción. Pero una cosa es prohibir la guarda directa con fines adoptivos y otra cosa es no tener en cuenta una situación fáctica. La situación fáctica está permitida, no está prohibida. Lo que el juez no puede hacer es tenerlo en cuenta para adoptar, para dar a ese chico una adopción. En el caso particular, la abogada del niño, fíjense cómo marca la diferencia. Esa abogada del niño, el juez le dice, che, acá está la madre, si la madre reclama por el hijo, se lo tiene que dar. ¿Por qué? Porque vos no sos nadie, vos sos la guardadora. La abogada del niño dice, che, no, pará. Mi representado considera que ella es la madre.
Entonces ahí te cambian los términos de intercambio, diríamos, ¿no? O sea, ahí te cambia la cosa y vos ya tenés que encarar por otro lado. Y tenés que empezar a pensar si ese niño ha hecho un vínculo filiatorio con esa persona más allá de la cuestión de hecho. Supongamos el mismo caso tal cual ha sido presentado. Sí. Pero la madre que cría al niño durante ese periodo de tiempo nunca le afirma al niño que en realidad ella es una persona que justamente está llevando a cabo la guardia. Es decir, el niño toma conocimiento de esto a raíz del reclamo de los progenitores. En ese caso, ¿qué se consideraría? En el caso es una situación de hecho. Lo quiero separar de familia solidaria, que lo vamos a ver en un minuto. Es muy difícil exigirle a una persona que tenga tanta claridad como para decir, no me digas mamá, yo no soy tu mamá, o una cosa por el estilo. Cuando en realidad no tiene ninguna obligación legal para ello. Estamos hablando de este caso, ¿no? Se lo dio. Además, gente muy humilde, digamos, ¿no? O sea, le dio el crío para que se lo críe. Esa persona no asumió ninguna obligación legal de no decirle, o de no decirle que no es la madre, o de decirle que es la guardadora. No lo tiene. Ahí el juez tiene que tomar en cuenta, te diría con un porcentaje de peso enorme, los informes de los equipos interdisciplinarios. ¿Cómo se dio en el caso particular si es que hubo por parte de esa guardadora un intento de apropiación, o si es que se dio, porque se dio, y porque la vida es así, porque la gente no tiene un manual adentro de derecho y de psicología. Si hubo una intención de apropiación, la cosa empieza a cambiar, ¿eh? Porque vos decís, che, a ver, ¿qué es lo que está pasando acá? Podría ser un caso de los de la batita. En el caso particular, la noticia fue, el juez le dio un chico porque dijo papá, en realidad los fundamentos de la sentencia son los informes de los equipos interdisciplinarios, que decían, en trabajo social, nunca tuvo esta mamá relación con este chico, ni siquiera vivían uno al lado del otro, ¿eh? Ni siquiera lo fue a ver, ni siquiera se interesó. El padre vivía en otro mundo, ¿no? Nunca se interesó por ninguno de los hijos que había tenido. Y esta mujer lo criaba. Y la mujer va al tribunal, porque el nene tenía que empezar la escuela o algo así, y necesitaba algo que acreditara que ella estaba con ese nene. Ahí empieza todo. Entonces, cuando vos empezás a sumar, decís, no, la verdad, esta mujer se ha comportado como la madre, este chico ha trazado un vínculo filiatorio, y en cuanto a interés superior del niño, conviene más ratificar esta situación de este niño que volver todo para atrás y dárselo a la madre. ¿Se entiende? O sea, hay cosas que... Ahora, si los informes interdisciplinarios no hubieran dicho eso, la cosa cambia. En familia solidaria... Después hacemos un repaso de todo, ¿no? En familia solidaria vos tenés otra situación. Cuando vos, dirección de niñez, toma la decisión de sacar un niño de su centro de vida, yo considero que este niño, yo, directora de niñez, considero que este niño tiene sus derechos tan gravemente vulnerados que ninguna otra medida que esté dando vuelta sería efectiva más que sacarlo de la casa. ¿Qué hablábamos? Daba a su hija a prostituirse. Bueno, hermano, lo tenés que sacar de la casa. Primero te saco y después discuto. Y después vemos qué es lo que pasaba allí, pero primero te saco. A mí me gustaba dar un ejemplo. Yo doy muchas charlas de estas para la comunidad, para la gente que no son abogados en general. Me gusta dar un ejemplo que para mí es muy, muy, muy claro. Dale, el papá y la mamá no mandan a los chicos a la escuela. No los mandan. ¿Están haciendo una grave vulneración de derechos? Sí, gravísima. ¿Tengo que tomar una medida excepcional, sacárselos? No. Tengo que mandar al socio educativo, tengo que mandar a la maestra, tiene que ir la pediatra. Hay un montón de mecanismos que se llaman medida de protección integral para tratar de revertir esa situación. Está, o sea, hay un montón de cosas que yo tengo que agotar antes de sacarle a los chicos. Sacarle a los chicos es una medida totalmente extrema. Ahora, cuando niñez toma esa medida y saca a los chicos de su casa, a algún lado lo tiene que llevar. ¿Cuál fue la respuesta tradicional? El hogar de huérfano. Digo el hogar de huérfano porque es un ejemplo clarísimo, ¿no? Una institución. ¿Dónde lo llevo? A una institución. Hace muchos años empezaron a surgir lo que se llamaban familias de tránsito. En vez de llevarlo a una institución, especialmente los que eran bebés, lo llevaban a una familia para que los cuidara durante un tiempo hasta que fueran en adopción. En realidad, la legislación actual te dice, niñez saca a los chicos. Al primer lugar que tiene que considerar es la familia biológica ampliada. A ver, ¿la abuela se puede hacer cargo? ¿Un tío se puede hacer cargo? ¿Un hermano se puede hacer cargo? Si esa respuesta es positiva, el chico tiene que ir a esa familia ampliada. Dificilísimo, porque a mí eso, cada vez que me lo he encontrado esta situación, hice la misma pregunta. ¿Dónde estabas vos cuando le vulneraban los derechos? ¿Dónde estabas vos cuando a la nena le quebraron el cráneo? ¿Dónde estabas vos cuando pasaba tal cosa? Y en general esa respuesta es, no me hice cargo. Si no te hiciste cargo, ahora tampoco, ¿se entiende? O sea, hay respuestas que se pueden dar, pero la primera alternativa es familia biológica.
La última alternativa es la institución, en la cual van en general chicos adolescentes. Esa familia de tránsito originaria, que estaba muy vinculada a la Iglesia Católica en la década de 60, de 70, fue teniendo otro camino y llega hasta lo que se llama hoy por hoy programa de familias solidarias acá en Santa Fe, programa de familia de acogimiento en otros lugares, en Buenos Aires, familia de acogimiento. ¿Qué buscas con esa familia solidaria? Que este pibe, al cual lo sacamos de su lugar y que entra en un proceso judicial y administrativo, alguien lo críe. Y que lo críe en el seno de una familia, no en una institución. Con varios requisitos. El primero es, no sos familia adoptiva. No podés formar parte del registro de adoptantes porque no podés postular a adoptar. ¿Y por qué eso es así? Que a veces que esto es muy difícil de reclamo. Es que ahí vamos a entrar, un problema de tiempos. Pero en realidad, cuando vos te pones a pensar, sobre la base de qué habría que elegir una familia solidaria. Una familia que reciba, que contenga y que se desprenda en el tiempo más cortito posible. La familia adoptiva es una familia que recibe, que contiene, pero que quiere permanecer en el tiempo. O sea, quiere ser mamá y papá. El otro no quiere ser mamá y papá. El otro quiere contener el mientras tanto y después desprenderse. Yo creo que una gran dificultad en explicar esto tiene que ver con nuestra formación latina. Porque en otros países del mundo hay familias que son profesionales de esto. Y cada vez que un pibe se va, hacemos una fiestita, se va y se termina lo que se repartía y viene otro. Y así. Para nosotros es bastante más complicado. ¿Se entiende esta cuestión de yo saco el chico y a algún lugar lo tengo que llevar? Cuando niñez saca el chico de la casa, se lo tiene que comunicar al juez de familia. ¿Por qué? Porque vos estás tomando una medida muy grave y sos el poder ejecutivo, no sos el poder judicial. Alguien tiene que controlar eso que estás haciendo vos. Alguien tiene que controlar por sobre todas las cosas que sea razonable lo que hiciste. Y también tiene que controlar que se cumplan los plazos. ¿Cuáles son los plazos? Y ahí, en general, se patina por todos lados. Es muy común que la gente te diga, son 6 meses. ¿Sí? Y muchos periodistas convencidísimos dicen, el plazo máximo que tiene que estar una familia solidaria, por ejemplo, son 6 meses. Y no son 6 meses. Pero desde ningún punto de vista son 6 meses. Mirá cómo la estructura, cómo está legalmente la estructura esta. La ley de niñez provincial dice que son 90 días, renovables por otros 90 días hasta llegar a un año y medio. O sea, la medida excepcional puede durar un año y medio. ¿Qué tiene que hacer niñez durante la medida excepcional? Intentar que ese chico se revincule con su familia de origen en un marco de no vulneración de derechos. ¿Está? ¿Qué trabajo ideal tendría que hacer niñez? Primero, controlar cómo está el chico en su nueva situación y a su vez trabajar con la familia de origen para que supere la situación de vulneración de derechos. En algunos casos ya de entrada vos sabés que eso es prácticamente imposible, pero en otros casos es posible. A veces uno se pregunta cómo va a ser posible cuando los chicos viven en Rosario y la familia vive en Rosario y vos los mandaste a una institución que está a 100 kilómetros de Rosario. Complicado, pero bueno, hay veces que estas cosas se dan. Y también se da en que en muchos casos no se trabaja nada con la familia de origen para que los chicos vuelvan. ¿Sí? Lo que pasa es que ahí empieza a tallar el tiempo. La ley dice un año y medio. ¿Sabés dónde salen los 6 meses? Cuando se hizo en 2015 el nuevo Código Civil y Comercial, una de las indicaciones políticas fue reducir los tiempos de la adopción. Y para reducir los tiempos de la adopción, se les ocurrió poner una norma que dice que desde que se adopta la medida excepcional, niñez tiene 6 meses para decirle al juez, o para proponerle al juez, si va a seguir o no con la declaración de situación de adoptabilidad. Es decir, si va a iniciar el proceso adoptivo. Pero resulta ser que no todos los casos son de proceso adoptivo. No. Hay casos en donde son chicos grandes que te van a decir, no, yo no quiero ser adoptado, yo quiero llegar a los 18 años y después me voy. Por ende, a lo mejor se trata tan solo de una guarda, ¿eh? Tan solo de una cuestión de acompañamiento, y absolutamente nada más que eso. Hay otros casos en donde hay una abuela. Entonces, en vez de ir a un proceso adoptivo, va a ir a un proceso de tutela. ¿Se acuerdan de la tutela de la libreta padre, madre o tutor? Bueno, el tutor es aquel que está cuando no hay patria potestad, responsabilidad parental. Dale, murieron los dos padres en un accidente. Vos vas a tener la abuela, en general, de tutora, o un tío, un hermano, de tutor. Esos casos también pueden estar en niñez. Yo los saqué de estos dos, que eran los padres. Pero resulta ser que la abuela se hizo cargo. Entonces la abuela va a ser la tutora. No entra en la adopción.
Bueno, en los femicidios es claro, ¿no? Eva está vinculada a organizaciones que trabajan sobre el tema del femicidio y más, y mucho más también. Y una de las cosas que trabajamos en el tribunal es acelerar los plazos de las tutelas, ¿eh? Porque se da el femicidio, el femicida pierde la responsabilidad parental y por ende tiene que entrar en tutela. Lamentablemente se demora muchísimo, ¿eh? En hacer eso. Pero bueno, el proceso ese de niñez puede derivar en una tutela. Ahora, fíjate por qué no son 6 meses. Imagínate que a los 6 meses, que puede ser antes, es un máximo, niñez le diga al juez, vamos a empezar el camino de adopción. Yo tengo que buscar una familia adoptiva, ponderar, pedirle al registro adoptante que mande legajo para ver quiénes son los que están ahí. Y para eso el juez de familia tiene 90 días. Con lo cual, a los 6 meses... le sumás 90 días. ¿Por qué le sumás 90 días? Porque el chico, ¿qué va a hacer? A los 6 meses la familia solidaria se lo va a dar a otro, pero no, va a estar ahí adentro, va a seguir dentro del seno de esa familia. Y esos 6 meses, esos 90 días, no siempre se empiezan a los 6 meses. ¿Por qué? Porque la madre y el padre biológico tienen derecho a defenderse. Entonces pueden presentar apelaciones, que van a las cámaras de apelaciones, para ver qué hacemos con esa situación, con lo cual el plazo se puede extender aún más. Es posible, imagínate que sea todo perfecto. A los 6 meses dice, vamos, a los 6 meses empiezan 90 días, cosa que es imposible de hacer, pero sumemos, ya tenés 6, 9 meses. Dale que a los 9 meses encontraste una familia adoptiva, entonces sí, empieza la guarda preadoptiva y el chico pasa de la familia solidaria a la familia guardadora preadoptiva. Pero en gran cantidad de los casos, especialmente los que vienen de niñez, que a su vez son la gran cantidad de los casos, no te encontrás con una familia adoptiva al día siguiente. ¿Ustedes vieron cuando sale por la prensa? Convocatoria pública para una familia adoptiva, eso quiere decir que el registro de adoptantes local agotó la lista de los que están inscritos acá, fueron a la Nación, se agotó la lista de la Nación y no hay quien postule por esos pibes. Porque la gente postula por chicos chiquitos, sanos. Y hasta ahí llego, porque hay un conjunto de gente que al sano le agrega parecido a nuestra familia, que sea rubiecito, que sea blanco, que sea esto, que sea aquello. ¿Sí? Hasta el sano es lo que la ley te permite. Porque vos, a ver, en esto no es una crítica a quien postula pidiendo un bebé. O sea, el que postula tiene que saber hasta dónde le da el cuero. Una de las primeras cosas que hicimos con el tiempito es un texto que se llama Una familia para Veo. Veo, que en realidad son las iniciales, B-O, tenía 15 años, pero parecía más chica, parecía de 10 años. Y el dictamen del médico psiquiatra decía que tenía la edad mental de un chico de 8 años. Y mis hijos tenían 8 años en esa época y no tenía la edad mental de un chico de 8 años, pero ni ahí. Porque por otra parte no podía hablar. O sea, no, decía mamá y tan solo decía mamá a su mamá biológica, que era una mujer esquizofrénica que nunca los pudo criar. Y con una historia terrible, con 2 hermanos esquizofrénicos, un esquema terrible, muy, 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 muy densa la cosa. Hacía ya unos cuantos años que estaba institucionalizada. Y buscábamos una familia adoptiva. Y en ese momento se nos ocurrió, como había un problema de salud mental, estaba Silvia Trócoli, de secretaria de salud pública, o de salud mental, no me acuerdo cómo era la repartición. Le digo, che, ¿y si salimos a pedir gente, a ver qué pasa? Tomando, obviamente, no es una idea propia, ¿no? Tomando otras ideas, nada más que no estaba reglamentado, no había nada. Y yo hice una de las cosas, esas estupideces que uno suele hacer, publiqué edictos. ¿Sabes lo que son los edictos? El juez de familia, no sé cuánto pide, cosito así chiquitito, no apareció nadie. Ya llamé el registro, no, nadie. Nadie apareció postulando. Y ahí se me ocurrió escribir un texto chiquito, que se lo mandé a Sonia Tesa y a Roberto Cafer. Y bueno, Sonia lo publica en Rosario 12. Pero claro, lo gráfico tiene un delay, ¿no? Pero Roberto lo lee a esa mañana en, creería que sería Radiópolis, ¿no? No sé. En esos 2 días después de eso,
Hubo 100 postulantes, de los cuales quedaron 48, porque hay gente que por ahí postula por solidaridad y después cuando se da cuenta de cómo viene la mano, la cosa cambia. Y de los 48, ninguno quedó para Deo. Ninguno. Bueno, esa situación de esta nena que era extrema, vos lo vas a replicar en chicos sanos, pero que son cuatro hermanos y que se quieren quedar juntos. O bebés que no son sanos, que tienen alguna enfermedad, algún problema, nadie va a querer postular. O alguno va a querer postular. ¿Se entiende? Entonces, reitero, esto no es un juicio de valor respecto de quién postula tan solo para beber sanos, sino de tener en cuenta quién, hasta dónde te da el cuero para poder adoptar. Cuando sale lo de Veo, también en charlas así con mucha gente, yo leía el texto de Veo y les preguntaba cuál de todos ustedes, en general, en ese momento había mucha gente postulante a la adopción, ¿cuál de todos ustedes adoptaría a Veo? Nadie. Nadie, ¿eh? Bueno, entonces fíjate, ahí retomamos. Empezamos con 6 meses, seguimos con 90 días. Y si no encontramos familia adoptiva, esto va a continuar durante mucho tiempo más. ¿Y por qué tiene que permanecer o en familia solidaria o en la institución o en el lugar donde lo hayan llevado? Porque la medida excepcional, cuando se adopta, produce una cosa. Suspende la responsabilidad parental de los padres. Supuestos vulneradores de derechos, ¿no? Si la medida excepcional cesara, los padres retoman la responsabilidad parental. Por ende, se podrían llevar a los chicos. Y partimos del supuesto que Dirección de Niñez adoptó correctamente una medida excepcional. Esos padres no pueden seguir estando con sus hijos. Entonces, como es posible que no se transite el proceso de adopción, sino que se transite otro proceso, la tutela, o que iniciado el proceso de adopción, la cosa se extienda mucho más allá de los 6 meses, no es cierto que familia solidaria tenga un mínimo, un máximo de 6 meses para estar con los chicos. Pueden ser 6 meses, pueden ser menos, pueden ser 1 año y medio, puede ser bastante. ¿Cuál es el problema de eso? Consulta. Sí. En el caso de que, por ejemplo, se inicia el pedido para que familias adoptantes se presenten para la adopción de ese niño, y ocurre esto, de que ninguna acepta, allí sí, por ejemplo, la familia solidaria podría hacerse cargo del pequeño o no, tiene que ingresar. No, tampoco. En teoría, o por lo menos desde lo normativo. Ahora vamos a ver las excepciones, y cuando veamos las excepciones, tiene que ver con la forma en que la justicia de familia rosarina en general se ha comportado respecto de estas excepciones. ¿Está? O sea, estas excepciones no es que una excepción establecida por la ley. Es una excepción establecida por la interpretación que desde los jueces se ha hecho de la ley. ¿Sí? ¿Cuál es el tema de familia solidaria? Primero, tendría que estar bien elegida. Es decir, el que está como titular del programa tiene que elegir bien a la familia solidaria para establecer si esa familia está en condiciones de criar sin trazar vínculos filiales. Y acá te van a decir, es imposible el cariño y qué sé yo, y la cantidad de cosas que te pueden llegar a decir. La verdad, vamos a ser sinceros, yo conozco y todos conocemos gente que ha sido criado por sus abuelos. Y sus abuelos no son sus padres, son sus abuelos. Y me decís, bueno, sí, uno cumplía el rol paterno desde la psicología, pero en realidad siempre son sus abuelos. O dale, fueron criados por los hermanos o por los tíos. Te crió tu hermana, te crió tu tío. Si eso deviene en una relación paterno-filial, hasta te diría que es casi patológico, porque no son tus padres, son tus tíos o son tus abuelos. Esto también se puede con familias solidarias. De hecho, a nivel mundial funciona esto y no trazan vínculos filiales porque se encargan permanentemente de recordar que esto, no diciéndolo necesariamente, sino en la actitud, que no son sus padres, sino que son sus cuidadores, sus guardadores, y que esos que están ahí no son sus hermanos ni son sus abuelos. Los van a ir criando en ese lugar. El problema que nosotros tenemos es que, en general, esas estancias en esas familias son cortitas en serio. Y acá nosotros ya desde el sistema normativo sabemos que al menos durante 9 meses es posible que esos chicos tengan que estar ahí, y quizás un poquito más. ¿Cuál es el problema de esto? En que primero hay una dificultad en la selección, e imagínate que estuvieran bien seleccionados, hay una dificultad en la contención. Cuando vos hablas con estas familias te dicen todo lo mismo. Me dieron los chicos y no aparecieron nunca más. ¿Sí? El programa
no funcionó bien. Cuando hablas con la gente del programa te dice que eso no es así, con lo cual, como nosotros no estamos adentro del programa, no sabemos bien cómo es la mano. Pero la verdad es que si vos te encontrás con chicos que tratan a esas personas de papá y mamá y que han trazado un vínculo filial, evidentemente algo falló en el interín, porque si no, eso no tendría que haber pasado. El drama lo tenemos en, no tanto en aquellos casos donde algo se hace, porque a ver, yo me acuerdo un caso de Marcelito Escola, de San Lorenzo, cuatro hermanos, el mayor creo que tenía como 16, el menor tenía 8. Los cuatro querían estar juntos. Estaban todos en un hogar, o sea, no había un problema de familia solidaria, pero costó mucho encontrarle familia hasta el punto de que hubo que dividir a los hermanos, porque si no, nunca iban a tener familia adoptiva. Entonces hay veces que los casos se complican, pero ahí el tiempo no pasa el divino botón. Pero no pasa, ¿me entendés? Ahí hay alguien que hizo algo. El problema está cuando el tiempo pasa y nadie hizo nada. Y vos te encontrás con esta gente de familias solidarias que viene y te dice, mire, yo hace 2 años, 3 años que tengo este chico acá, a mi cargo. Nadie hizo nada. Y la verdad que es nuestro hijo, es el hijo de nuestros hermanos. Se ha integrado a la familia como tal. Para mí ahí, y esto acá empieza la interpretación. ¿Por qué? Porque la ley es contundente en esto. Esa familia no puede adoptar. ¿Por qué no puede adoptar? Porque no está inscrita en el registro de adoptantes. Y porque no fue evaluada como familia adoptiva. Y porque la adopción que yo le dé a esa familia, el derecho positivo, o sea, la norma, dice que esa adopción es nula. De nulidad absoluta. Eso quiere decir que no se puede confirmar. O sea, si el juez le diera la adopción a esa familia, esa adopción sería nula, de nulidad absoluta. Eso es lo que dice la ley. ¿Qué es lo que hemos dicho los jueces acá en Rosario? Y en otros lados del país también. A ver, ¿qué es lo que pasa en Buenos Aires en general? Cuando la familia va y le dice a la dirección de niñez, que no sé ya cómo se llamará, la familia solidaria, le dice, che, la verdad que yo quiero adoptar, le van a sacar el crío y lo van a llevar a otra familia solidaria. Así, tac, te lo saco y se lo llevo a otra persona. Acá puede ser que pase algo similar, depende del momento en que esté. Porque es cierto que hay veces que vos tenés que poner un corte, porque si la cosa no viene bien, es mejor prevenir que curar. Pero en general esto pasa cuando ya no vino bien, cuando ya se consolidó la situación. Acá en Rosario nosotros hemos dicho, hay que ver el caso concreto. Es cierto que la familia solidaria no puede postular para ser familia adoptiva, es cierto, por otra parte lo firmó, pero el que sí lo puede postular es el pibe. Entonces, ante esta situación de casi denuncia de la familia solidaria, que en general se traduce, porque bueno, van los abogados y los abogados le van a decir, iniciemos una demanda de adopción, vos te enterás desde ese lugar, lo que el juez tiene que hacer es parar la pelota y ver qué pasa. ¿Cómo paramos la pelota y vemos qué pasa? Designándole abogado del niño o tutor especial a ese niño. Ahí lo hicimos muy chiquitito en la obra de teatro, pero fíjate que la abogada del niño le dice, pará la mano, este pibe considera que esta mujer es la madre. ¿Sí? E interrumpe la situación de reintegro que estaba haciendo el juez. El juez le estaba diciendo, si la madre lo pide, el pibe tiene que volver. Pero la abogada del niño sale y dice, y esto fue así, es más, la pueden entrevistar a la abogada del niño, Paola Schittitiani, no me acuerdo nunca el apellido, me va a matar. Una chica contundente, sí, que dijo, para un poquito. Así, esa fue la escena de cómo sucedió con la Paola actuando de abogada del niño. Pero acá, dale, en el proceso que estamos hablando, el juez tiene que designar abogado del niño. ¿Por qué? Porque tiene que ver qué pasa en la realidad. ¿Qué pasa en esa familia, en esa realidad? Y pedir informes interdisciplinarios que digan, a ver, vos, niño, niña, adolescente, más allá de lo que digan las reglamentaciones, más allá de lo que diga el Código Civil y Comercial, más allá de lo que... ¿trazaste un vínculo afiliatorio con esta familia? Si la respuesta es sí, no hay ninguna duda, a mi entender, que el juez tiene que declarar la inconstitucionalidad de esos artículos del Código que lo prohíbe. ¿Y por qué declarar la inconstitucionalidad? Porque se está contraponiendo al interés superior del niño, que es lo que dice la Constitución Nacional, y fulminarlo a esos artículos, o sea, reventar los artículos por inconstitucionalidad para que después no se pueda acusar de nula a la sentencia y dar la adopción a esa familia. Si los informes dicen que no, no. Entonces vamos a sacar a ese chico de esa familia e irá a otro lugar. ¿Se entiende? Pero
Ahí empieza a tallar lo que nosotros entendemos como qué es el derecho. El derecho no es tan solo la ley. El derecho es la realidad social, el derecho son los valores constitucionales, el derecho se integra con todo eso. Al interés superior del niño y todo esto que estábamos hablando. El tema es la subrogación de vientre, digamos, que está hoy... Ah, bueno, ese, vamos por otro camino, ¿eh? Ahí vamos. Si quiero, bueno, nos metemos porque, digo, hay como una laguna importante y como que, bueno, hay muchas clínicas que se están dedicando a eso acá en Rosario, y bueno, y hay todo un interés con respecto social, bien, con respecto a eso, y me parece que también es importante. Bien, pero vamos, déjame terminar con niñez, y el momento pues es otro, harina de otro costal. No es una problemática que tenga que ver con la niñez que estamos hablando acá, que es la niñez con derechos vulnerados. ¿Está? Entonces, para terminar con esto, un caso normativamente correcto que vaya a transitar el destino de la niñez va a empezar con una medida adoptada por niñez que termina con una propuesta de niñez al juez de declaración de situación de adoptabilidad. El juez va a evaluar la declaración de situación de adoptabilidad, ¿sí?, si corresponde o no. Si dice que corresponde, la va a ordenar y ahí va a empezar la búsqueda de guardadores preadoptivos. La guarda preadoptiva dura 6 meses más. ¿Para qué es esa guarda preadoptiva? Para evaluar si ese chico se integra con esa familia. No tiene otra cosa más importante. No es al revés. No es para evaluar si esa familia se integra con ese chico. Es para ver si el pibe se integra a esa familia. Y después de los 6 meses sale la sentencia de adopción. Una vez que sale la sentencia de adopción, el pibe deja de ser hijo adoptivo. Es hijo. Es hijo. Ya es un hijo al igual que cualquier otro hijo. ¿Sí? Una vez que sale la sentencia de adopción. En el medio, los progenitores, los padres biológicos, pueden cuestionar la declaración de situación de adoptabilidad, la iniciación del juicio de adopción, te pueden meter un montón de cosas que van alongando los procesos. ¿Sí? Y voy a decir, ¿está bien eso? Y sí, está bien, porque la gente tiene derecho a defenderse. ¿Cómo puedo saber yo que el Estado toma decisiones correctas en forma permanente? Vamos. La gente tiene derecho a decir, acá metieron la pata conmigo y por ende hay que revertir esta situación. Estamos más o menos con eso, cómo funciona el sistema de niñez, cómo es que llegamos a la adopción. Después, en materia de adopción, y eso, si tienen ganas, tomen un tiempito para tus derechos y está explicado ahí, la diferencia entre adopción plena, adopción simple, todo ese tipo de cosas, en verdad, tiene que ver con la vida cotidiana de la gente. Pero no está tan vinculado a la noticia. Para nadie es noticia que un juez de familia dio en adopción plena a una niña. No existe. Eso no es una noticia porque es de lo rutinario, digamos, ¿no? Yo lo puedo dar en adopción plena o en adopción simple. La adopción plena corta los vínculos biológicos con la familia biológica y la adopción simple no, lo mantiene subsistente. Con un montón de variables en el medio que puedo más o menos mezclar los dos institutos, pero en realidad forma parte de la vida cotidiana. La fijación de un alimento del 20% del sueldo es lo rutinario y ningún medio va a sacar una noticia que diga a un padre le están reteniendo el 20% de su sueldo para pagar alimentos a su hijo. La noticia quizás sea, que lo vamos a ver en alimentos, a un padre le impiden el ingreso a la cancha de Central para ver a su hijo, esa quizás sea la noticia, pero no lo rutinario. No es noticia que se haya fijado alimentos a cargo de los abuelos. Hace 50 años que se fijan alimentos a cargo de los abuelos, excepto que, qué sé yo, que no haya otra noticia que poner, entonces a lo mejor esa noticia funciona. Pero en realidad es rutinario. Debemos decir, todos los días hay sentencias de alimentos a los abuelos. Por eso, toda esa información, si la tienen ganas de leerla, se la dejo ahí en un tiempito para tu derecho, que está explicado así, ¿no? Tanto tal cosa pasa tal otra, que por ahí está bueno para las cuestiones personales. Si me pusieron alimento extraordinario, ¿cuándo corresponde? De igual modo, en un par de semanas esto lo vamos a ver. La maternidad subrogada, a ver, hago un poquito más atrás también. La filiación, que esto es del sábado próximo, se compone de tres andariveles. Uno es la filiación biológica, la que conocemos, ¿no? Dos personas tienen relaciones sexuales, conciben un niño que 9 meses después nace. Filiación biológica. ¿Quién es la madre? La que la da a luz. Esa es la madre. ¿Quién es el padre? El que aportó el espermatozoide, digamos, ¿no? ¿Qué dice la madre?
¿Qué dice la madre? El que aportó el espermatozoide. Y las variantes que vos quieras, excepto para dos personas del mismo sexo, varones, es claro que no puede haber filiación por naturaleza. Está porque ninguno de los dos puede parir. Relativamente. Porque yo podría encontrarme con un hombre biológicamente hombre que forma pareja con una mujer biológicamente mujer, ¿sí? Pero esta mujer, por la ley de identidad de género, cambió su género a masculino. Por ende, yo tendría jurídicamente dos hombres de los cuales uno puede concebir. Pero bueno, son situaciones muy jurídicas esas. La realidad es que dos varones no pueden concebir un hijo porque hay uno de los dos que no tiene útero. O sea, lo biológico es biológico. Lo que no quiere decir que no puedan ser padres, que son dos cosas distintas. ¿Cuál sería la respuesta jurídica al ser padre? La adopción. ¿Sí? Los dos pueden adoptar un chico. En el caso de dos mujeres, es distinta la situación, especialmente si son casadas. Porque las dos, o una de las dos, puede concebir. Puede haber recurrido a técnicas de inseminación usando espermatozoides donados o de un donante, y como están casadas, se va a considerar que son hijos de las dos. ¿Está? Entonces ese es un caso totalmente distinto. Pero esa sería la filiación biológica. Después tenés filiación por técnicas de reproducción humana asistida, que son las técnicas no biológicas, sino ya con la intervención de la ciencia. ¿Está? Eso vas a tener distintos niveles de intervención, como por ejemplo la inseminación in vitro, es una técnica de reproducción humana asistida. Lo que pasa es que en general se da con espermatozoides del marido y óvulos de la mujer. Vamos a simplificarlo poniendo hombre y mujer nada más. Espermatozoides del marido y óvulos de la mujer que se fecundan in vitro y después se implantan en el útero. Esa es la más parecida a la filiación biológica. No parte de una relación sexual, pero sí parte de los mismos espermatozoides. Esa filiación o esa fecundación sería homóloga, ¿sí? Coincide el óvulo de la mamá que va a ser la gestante y el espermatozoide del papá que va a ser el papá. El problema lo tenemos cuando el espermatozoide o el óvulo son donados, son de una tercera persona, que en general tiene que ser anónimo. Ahí tenés un procedimiento, ¿para qué? Para decir que este hijo que van a ser de esta mamá es de ella porque lo va a dar a luz, pero es posible que no coincida los datos genéticos de ella ni del marido con los datos genéticos del crío, ¿está? Del pibe. ¿Qué hace el derecho en eso? Hace una ficción y dice, este chico es hijo de los que tuvieron voluntad procreacional de que lo sea y corta todo vínculo con la realidad genética. ¿Se entiende? Entonces, ese papá, ese hombre que dio su espermatozoide, no va a poder reclamar la paternidad de ese chico, ni tampoco ese chico va a poder reclamar la paternidad biológica de ese hombre. Hace un corte. Lo importante es la voluntad procreacional y no los datos genéticos. ¿Tiene algunas limitaciones del tema? Sí, porque el chico podría llegar a pedir saber cuáles son sus datos genéticos con dos caminos. Uno, por cuestiones de salud. ¿Sí? Entonces ahí él mismo puede ir y pedir, decir, bueno, yo quiero saber cuáles son los datos genéticos, no los datos de identidad del donante, ¿está? Sino tan solo los datos genéticos. Y otra vía es, yo quiero saber quién es. ¿Sí? Ese saber quién es está limitado a saber, no a establecer un vínculo filiatorio. ¿Está? Ahí no genera ninguna obligación por parte del donante, ni tampoco ningún derecho por parte del hijo. ¿Está? Ahí está cortado. Tus padres son los que tuvieron voluntad procreacional. ¿Está? Y la tercer tipo de filiación es la adoptiva. Nada más que no lo damos, acá no lo vamos a ver en filiación, porque está atado a niñez, por eso lo vimos hoy. ¿Está? La filiación por maternidad subrogada o gestación por sustitución, los que hicieron el proyecto de código del año 2015 lo incluyeron. Estaba reglamentado cómo se podía hacer esto. ¿Cuál es el supuesto de hecho? El más fácil de ver es el de dos personas homosexuales que quieren ser padres. Bien sencillo. Pero quieren ser padres, no adoptivos, sino usando el espermatozoide de uno y un óvulo donado en forma anónima. Ninguno de los dos puede llevar adelante el embarazo. Entonces, ¿qué hacen? Recurrimos al cuerpo de una mujer gestante para que lleve a término el embarazo y cuando nace ese niño,
es hijo de los dos varones que tuvieron la voluntad procreacional de hacerlo. Da la sensación que es bastante parecido a lo que hablábamos hace un ratito. Pero tenemos un problema. En el anterior, la que daba luz era la mujer. Y en Argentina, como casi todos lados del mundo, la madre es la que da a luz. O sea, ¿quién era el hijo? De este hombre no sé, pero de la madre sí. Es esta mujer que dio a luz. ¿Cómo verificamos que dio a luz? Porque estaba el partero ahí, lo afirmó. Esta es la mujer que dio a luz. Si yo no regulo nada, en el caso de estos dos muchachos, ese hijo va a ser hijo de esa mujer, porque le dio a luz. Y no va a importar de quién es el espermatozoide, el óvulo donado. ¿Se entiende? Si yo no digo nada, pasa eso, porque la que dio a luz es ella. En la legislación actual pasaría eso. La que dio a luz es la mujer gestante, la subrogada, y le vamos a poner pibe a esa. ¿Por qué? Porque la norma no dice nada. Lo decía. Pero cuando el código pasó el tamiz del Senado, lo perdió. Ese artículo que estaba no existió más. Lo que hicieron fue dividir en dos el siguiente artículo. Lo dividieron en dos pedacitos y lo eliminaron. Por factores de poder que operaron en esto, que supongo que habrá estado la iglesia o alguna cosa de eso, y algunos sectores de la psicología también que se oponen a la paternidad subrogada. ¿Qué es lo que pasó con el paso del tiempo? La práctica existe. La práctica médica existe. Polavian, chiquillos, los famosos que están siempre, lo pueden hacer sin ningún tipo de problema. Es una práctica rutinaria que se puede hacer. ¿Está prohibida? No, no está prohibida. En ningún lado dice que la práctica no se puede hacer. Lo que va a pasar jurídicamente es que, volviendo al ejemplo de los dos varones, ese chico va a ser hijo del que dio el espermatozoide, pero no del otro. Va a tener teniendo una madre, la madre que le dio a luz, que en realidad nunca quiso ser madre, lo único que quiso hacer es prestar su cuerpo. ¿Qué empezó a pasar? La gente empezó a recurrir a dos cosas. O se iban al extranjero, Ucrania, qué sé yo, todos los países que esto lo tienen permitido, o lo planteaban judicialmente. ¿Y qué empezaron a hacer? Plantearlo judicialmente. ¿Y qué hicieron los jueces de familia? Se lo daban al de familia. Después, esto es muy técnico, podríamos discutir si es el de familia o no es el de familia. Los jueces de familia, especialmente los de acá, que en general están muy atados a la realidad, empezaron a decir, che, la práctica existe, no está prohibida. La voluntad procreacional está. Estos dos quieren ser padres, no esta mujer. Entonces empezaron a decir algunos, las normas, hay una norma especialmente, esta norma es inconstitucional y no la aplico, y otros empezaron a decir, la verdad, esta no la aplico porque no tiene nada que ver con el caso. La realidad es que estos chicos, este chico, el que nazca de este embarazo, va a ser hijo de estos dos y no de la mujer que le dio a luz. Esto aplica también para parejas heterosexuales que no pueden tener hijos. Muchas veces utilizan, recurren a la mamá de ella, o a la mamá de él, que le lleva adelante el embarazo. Hay un montón de casos de esto. Y se empezó a abrir camino. Acá en Rosario, el primer fallo, si yo no me equivoco, es de Familia 7, Valeria Vittori, del año 2014. O por allá. Y después vino uno rapidito de Andrea Brunetti, y después empezaron a venir un montón, y hubo un año, uno de 2013, que creo que fue de Gualeguaychú. ¿Sí? Que empezaron a abrir camino en esto aún antes de la sanción del Código Civil, del proyecto de Código Civil y Comercial. O sea, los jueces, esto para los abogados es muy loco, los jueces, tomando en cuenta un proyecto de Código Civil y Comercial, empezaron a decir, che, sin aplicarlo, obviamente, no, tampoco son kamikazes, a decir, che, acá hay una realidad social que no aparece como ilegal. Entonces, ¿dónde está el delito de esta gente que está haciendo esto? Y que el derecho argentino no le está dando una respuesta. La situación más loca en esta materia la tuvo Marcelo Scola. ¿Lo conocen a Marcelo? Sí. Somos amigos, lo hicimos juntos, el posgrado de familia. Es un muchacho de armas llevar. Digamos. No, el tipo no arruga ante ninguna situación en particular. Se plantea esto. Un español y una argentina van a la India e inician una gestación por sustitución o maternidad subrogada. Cuando nace el bebé o la bebé, para la India no es india. O sea, no tiene nacionalidad india. ¿Por qué? Porque hubo maternidad subrogada. ¿Sí? Por más que haya nacido en la India, tienen el ius sanguinis. Acá no solo vos naciste en Argentina, sos argentino. No. Allá no necesariamente, porque nazcas en India vas a ser indio. Por ende, no es indio. España
por el papá, no lo consideraba o no la consideraba española. ¿Por qué? Porque España tiene prohibida la maternidad subrogada. Por ende, español no era. Argentina. Inscribirla en el juzgado, en el consulado de Argentina. Argentina le dice no. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos previsto. No lo tenemos prohibido, pero no lo tenemos previsto. Por ende, ese chico, para la legislación argentina, es hijo de la madre gestante. ¿Qué pasaba con esa situación? El chico, o la chica, o el bebé, no podía salir de la India porque no tenía pasaporte, no tenía nacionalidad. La mujer, la mamá con voluntad procreacional de serla, de nacionalidad argentina, había nacido en San Lorenzo. Esta es la realidad. Había nacido en San Lorenzo. Un abogado de San Lorenzo le presenta un recurso a Marcelo Scola, juez de familia, para que Marcelo Scola ordene a la República Argentina que la inscriba como argentina. La mujer está en la India. Marcelo Scola dice, a mí no me importa si soy competente o no soy competente, porque él no tiene competencia sobre la India, ni tiene competencia sobre España. La única competencia es en Argentina, contra el Estado Nacional. ¿Sobre la base de qué? De que esta mujer es sanlorencina. Se entiende que no cierra la cosa. Dice, pero por sobre todas estas cosas está la realidad. Y la realidad es que este nene, esta nena, no tiene identidad. Por ende, como es hija de una argentina, es argentina. Por el jus sanguine, que nosotros tenemos los dos. Nosotros tenemos los dos derechos. El derecho del suelo y el derecho de la sangre. Es argentina. Y le saca un oficio ordenándole a la embajada argentina, que por el consulado en, no sé, Nueva Delhi, supongo sería, inscriba a esa chica como argentina y le permita salir de la India. Claro, o sea, fíjate vos las derivaciones locas que tiene todo esto y de cómo está claro que la realidad se impone. Nadie le apeló esa sentencia a Marcelo, obviamente, ¿quién se la va a apelar? ¿Qué va a venir el Estado argentino a decirte que esto no lo haga así? Además, yo supongo que estarían esperando en el consulado algo que solucionara esto, porque ¿qué iban a hacer con eso? Pero maternidad subrogada, te digo, hace ya desde el año 2013 en adelante que se abre paso jurisprudencialmente. La gente viene al tribunal y en general yo no conozco ningún caso en donde se haya rechazado. Es medio, vos que sos abogada, medio tirado de los pelos. Primero que vaya familia. Segundo, nosotros en el Poder Judicial trabajamos a partir del contradictorio. Tiene que haber alguien que diga que sí y alguien que diga que no. ¿Está? O sea, es lo que se llama el triángulo chiovendano, se llama. Si yo tengo uno que dice que sí, uno que dice que no y el juez que resuelve. Ese triángulo acá no está. Porque tengo uno que dice que sí y nadie que dice nada. Porque si vos vas a lo que hablábamos antes, al defensor general, al Ministerio Público, el defensor general te va a decir, yo no tengo nada que ver porque acá no hay niño. No hay ni siquiera embrión, no hay nada, es preventiva la cosa. Por ende, los jueces sacan la sentencia y nadie apela. Considerando este aspecto que usted señalaba de la voluntad procreacional, me surge la duda de lo que puede llegar a pasar en la realidad. Conozco casos de personas que quizás no hacen toda esta tramitación de subrogación de vientre o no van a un sitio, sino simplemente llevan a cabo una práctica con el fin reproductivo, aunque exista una pareja que es diferente de la persona que aporta, por ejemplo, su espermatozoide. Supongamos que existiera la situación, se lleva a cabo el embarazo, hay una madre gestante del niño, se culmina la relación con quien había tenido supuestamente la voluntad procreacional, pero un aporte genético de la otra parte que lo hace quizás desde un ámbito de amistad. ¿Esta madre puede reclamar alimentos o puede exigir alimentos considerando o señalando ante la ley de que en realidad no existió una relación con esta persona? Y que existía, quizás no una voluntad procreacional charlada, pero al menos un acto que justifica este reclamo. Bien, vamos a ver cómo es la realidad jurídica de ese caso. Y en esto te hago un paréntesis antes. En los casos de voluntad procreacional de las técnicas de reproducción humana asistida, las que están en la ley, hay todo un procedimiento anterior a la concepción que hay que hacerlo con el instituto médico que trabaja. Hay que dejarlo registrado, todo eso tiene que quedar. ¿Por qué? Porque si no lo dejas registrado, después ya no es tu hijo, ya no va más técnica de reproducción humana asistida. ¿Está? ¿Y qué empieza a aplicar acá? Que es para ese caso y para el caso que vos estás planteando. La madre es la que dio a luz. Esa es la madre. Esa es la que tiene la titularidad de responsabilidad parental y esa es la que puede reclamar alimento en favor del pibe. Es más, puede reclamar que se lo devuelva y llevárselo.
¿Por qué? Porque es la madre. ¿Cuál es el padre? El que en el registro civil lo reconoció. Este, el que lo reconoció, ese es el que está. ¿Por qué? Porque no hay ninguna constancia de técnica de reproducción humana asistida protocolizada en el instituto. Por ende, es hijo del que lo reconoció. Y si no lo reconoció, es hijo tan solo de la madre gestante. ¿Qué pasa en el caso particular? Lo que podría llegar a hacerse es decir, yo cuestiono tu maternidad y lo trato de probar con una prueba de ADN. ¿Por qué? Porque si el óvulo fue, no de ella, sino que el óvulo fue donado, va a surgir que ese hijo no es hijo biológico de ella. Y ahí va a caer esa filiación. El gran problema lo van a tener si el óvulo era de ella misma. Y ahí no hay mucha vuelta que darle. Ella puede reclamar alimento y puede reclamar la tenencia, en términos viejos, la custodia de ese chico. Me siguen también, ¿no? Estamos bien, no nos perdemos. Pero ese es un problema. Fíjate que en maternidad, en gestación por sustitución, como estaba legislado, y en general es así en todo el mundo, la madre gestante no puede ser la que dona el óvulo. O sea, no puede ser su propio óvulo. Tiene que ser un óvulo de un tercero, o de la que quiere tener voluntad profesional, o un óvulo donado. Si el óvulo es de ella misma, la información genética va a ser la de ella misma, entonces va a tener A más B, E, C, en este caso. Es la que dio a luz, es la que aportó el óvulo, por ende, es la madre. Y si hiciste mal las cosas, las hiciste mal. Si ahí te vas a encontrar con un problemita bastante serio. Podría decirse, en algunos casos no hace falta recurrir a gestación por sustitución. ¿Por qué? Y porque podríamos decir que el óvulo, imagínate, un hombre y una mujer. La mujer no puede llevar adelante un embarazo. Entonces buscamos una tercera gestante. El espermatozoide es de él y el óvulo es de la mamá que quiere ser mamá. Si esta mujer hace mucho lío, se le puede iniciar un juicio de filiación y vos vas a establecer que no es la madre, por más que haya dado a luz. Porque pues, la información genética es del que dio el espermatozoide y la información genética es del otro. Lo que pasa es que por eso es importantísimo recurrir al proceso judicial, aún en caso de parejas heterosexuales. En las de homosexuales no hay tutía en eso, porque no tiene forma. Entonces, es imposible que un hombre hacerlo preventivamente, porque es imposible que un hombre, biológicamente hombre, lleve adelante un embarazo porque no tiene útero. O sea, eso es así. Te guste o no te guste, es así la cosa. ¿Hubo alguna vez alguna recriminación de por qué había una diferenciación entre parejas de dos mujeres respecto de parejas de dos hombres? Pero hermano, ¿qué quiere que le haga? Claro, ahí está la naturaleza, digamos, ¿no? Dos hombres no pueden, uno de ellos, concebir. ¿Les parece bien la dinámica? Medio despelotado esto. La verdad, decía antes, iba a hacer un PowerPoint donde tuviera todas las imágenes. La verdad que me tenía que poner a bajar los archivos de YouTube con con los programitas estos que te permiten bajarlo y transformarlo en archivo. Pero estas semanas han sido un poco movidas. No tuve tiempo de hacerlo y lo traje así. Pero bueno, tan mal no quedó la cosa.